Y salió súper bien. Salió increíble, porque aparte tocas la guitarra, ¿no es cierto? Sí, toco la guitarra y la batería. Y la batería, imagínense, 13 años, guitarra, batería, Agustín. El timbre. Toco el micrófono, toco. Felicitaciones. Cuando yo tenía 13 años, tocaba la guitarra, es cierto esto. Toca la guitarra. Ah, pero hay que buscarle una guitarra. Es cierto, Agustín, que no me la demostración. Voy a encontrar algo que no mucha gente sabe. Tocaba en la iglesia. Canciones de misa, éramos varios que tocábamos y sí, el Lilis tocaba la guitarra. No, igual ahora me falta creer, el pedazo de dedo, o sea que no podría hacer la nota sol, no podría, porque me falta un pedazo de dedo, o sea, estoy incapacitado. Sí, no, para sol un sonido chiquito, sí. Por favor, Jota, nuevamente haz la invitación para que toda la gente te siga en las redes sociales, que lo vean el video, lo reproduzcan, lo compartan, lo dediquen. Claro, los invito a todos para que puedan ver mi videoclip en YouTube, como Tú Serás Para Mí, para que puedan, si quieren, escucharla en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Bien. Music. Y para que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, como Jota Narvaja. Jota Narvaja con mi grande. ¡Ah, buenísimo! ¡Fuerte los aplausos, por favor! Wendy, me dejó pensando. ¿Sabes qué tocaba también? Esto es cierto, el bombardino tocaba. ¿Alguien conoce el bombardino? Son esos famosos gigantes. Sí, bueno, pero perdón, leía solfeo, leía música, porque ha habido la banda de... No, soy una cajita sorpresa. En serio, lo digo. Lo peor que es cierto. Vamos a conocer ahora sí las 10 cosas que no conocen ustedes de Wendy. Hola a todos, yo soy Wendy Flores y hoy van a conocer 10 curiosidades que no sabían de mí. Curiosidad número 1. Amo los gatos, los adoro, amo muchísimo a los gatitos. Si veo por la calle un gato, sí o sí lo tengo que agarrar. Amo mucho a los gatos, que mi próximo tatuaje va a ser un gato. Y si no me llego a casar, yo creo que sería la loca de los gatos y sería feliz, viviría feliz de la vida. Curiosidad número 2. Algo que odio muchísimo en esta vida son las aceitunas y la palta. Realmente no me gustan. Curiosidad número 3. Mi primer sueldo que recibí por un trabajo que hice fue de 150 bolivianos cuando tenía 9 años. Y me sentía la mujer más rica y millonaria del mundo. Que llegué a mi casa con mi sueldo de 150 y empecé a lanzar en mi cama y vivía feliz. Y yo decía que iba a ser la más millonaria y que podía comprar todo el mundo. Curiosidad número 4. Algo que me gusta muchísimo son las calaveras. Todo lo que vea que tenga una calavera tiene que ser mío. Me encantan las calaveras. Curiosidad número 5. Me gusta mucho, aunque es un poco raro, comer pipocas con leche. Curiosidad número 6. Odio las cucarachas y los murciélagos. Tengo una fobia a los chulupis, a las cucarachas y los murciélagos. Curiosidad número 7. Cuando tenía 2 años, les cuento que me caí de mi andador y me partí la nariz. Que al momento que me hicieron los puntos, me salían los hilos de los puntos y parecía un gatito. Y desde entonces no puedo respirar bien. Quiero contarles que yo tengo una alergia súper rara, porque tengo alergia al sol, pero solamente en los brazos. O sea que si yo me quiero broncear, tengo que ponerme bloqueador en los brazos y en el resto bronceador, porque alergia al sol solo tengo mis brazos, no sé. Curiosidad número 9. Yo les cuento que he cambiado el color de cabello como unas 8 o 9 veces. Curiosidad número 10. Cuando yo era chiquitita, amaba y soñaba con ser como Shakira. Esas son las 10 curiosidades que no sabían de mí. Los quiero. Chao a todos. ¿Qué curiosidades, en serio? ¿Qué dijo de Shakira? Oye, la mayoría decía, eso de los gatos ya lo sabemos. Bueno, pero es que son mis amigos, es por eso. Oiga, lo saben. Oiga, pipoca con leche. Es riquísima, Agustín. Uno se hace pipoca, mira películas en la noche, sobran pipocas. Al otro día en la mañanita, lo que sobró, lo pones con leche, un cereal como delicioso. Como si fuese una granola. Riquísimo, oye, como si fuera cereal. Es rico, la verdad, bueno, que es cereal, es maíz. Claro, entonces, es muy bueno. Si tienen que probarlo, es rico y nutritivo. ¿Eso qué efecto le hace? ¿Va Nada. Rápido al baño? No, un cereal normal. Yo sé el secreto de su piel. ¿Cuál? La verdad es que Wendy de noche es una sirena. ¿What? De noche es una sirena, por eso se le pone así la piel. La piel tiene que ponerle protector solar. Está bien, se está diciendo escamosa, Wendy, te dijo escamosa. No pasa que no estaban prestando atención en lo que decía. Yo dije que tenía alergia al sol en los brazos. No tiene que ver con la sirena. Tengo alergia en los brazos al sol en el resto. No, eso dije, Sebastián. Bueno, está bien, listo, me voy. Bueno, ¡ay, pastor! Sigamos mejor, chicos, adelante con ustedes. Bien, tranquilo, Sebastián, que yo te salvo, porque es momento de reírnos, porque viene nuestro youtuber más loco.